Muy buenas chicas, esto de aquí es un videoblog que voy a ir haciendo día a día en lo que vaya preparando el cumpleaños de mi hijo, ¿vale? Ya sabes que dentro de poquito, bueno, solamente veréis este vídeo cuando el cumpleaños pasado, pero hoy día, digo qué día es, día 1 de mayo, ¿vale? Día 1 de mayo a las 10 y media de la noche, ¿vale? Me voy a proponer a enseñaros las cositas que he comprado para el cumpleaños de mi hijo, ¿vale? Ya sabes que a mí me encanta hacer los cumpleaños como si fueran aquí súper cumpleaños, ¿vale? Entonces, pues eso, voy a ir enseñando las cositas que he comprado, los preparativos y bueno, hasta que diga el día del cumpleaños enseñe pues toda la mesa. Va a ser como una especie de vlog, una parte que no conoces mucho de mí, pero que a mí me encanta preparar este tipo de cosas. Así que nada, ¿qué he hecho yo? Pues bueno, yo con los cumpleaños básicamente un mes o dos meses antes voy comprando cositas por AliExpress, porque es donde sale más barato y también donde encuentro más cosas. Deciros que la temática de este año es Bluey, para mi hijo pequeño, así que ya podéis imaginar qué es lo que hay aquí, ¿vale? Entonces, os enseño. Yo voy abriendo cosas, porque la verdad es que no sé ni lo que hay. Yo sé lo que he pedido, pero no sé si ha llegado todo, no lo sé. Así que después me va a tocar reclamar a AliExpress o no. Entonces, he comprado estas ceras de aquí, ¿vale? Porque quiero hacer esto para los niños del cole, quiero hacerle unos paquetitos con ceras, así que he comprado pues esas ceras que pondré pues colores al azar. Mejor pongo cuatro colores, depende de los niños que sean, pues eso, ceras al azar para hacerle los paquetitos con los típicos colores. Quizás también pondré dibujitos de Bluey para pintar, le haré con acceso y libretita y cositas así. Bueno, todo esto ya lo veremos, ¿vale? Esa es la idea principal que yo tengo, ¿vale? A ver, otro paquete. ¿Globos? Tengo diferentes tipos de globos. Tengo este, que es un color así naranjita, que esto es básicamente los colores que me he basado para hacer el cumpleaños. Me baso en los colores de Bluey y de Bingo, ¿vale? Bluey, el azul cielo y el azul más clarito, y el azul y el naranja clarito y el naranja un poco más cortito de Bingo, ¿vale? Si no conocéis los muñequitos, os los pongo aquí, porque si estén en este vídeo lo vais a aborrecer, porque voy a hablar de Bingo y de Bluey por todos lados. Así que globitos así como naranjitos, imitando el color de Bluey, de Bingo. Además, globitos. Pedí unos cuantos. Aquí me cogí un megapack, ¿vale? Que muchas veces cojo de estos tipos megapacks, porque vienen muchos globitos de diferentes tamaños. Entonces aquí viene el oscuro, el más clarito, el naranja más oscuro y blanco también, que seguramente pondré. Además, estos packs también te viene como una de estos tipos de puntitos de dots, de pegamento. Y también por aquí te suele venir para hacer el arco ya, ¿vale? Que te viene ya el kit preparadito de globos. Aquí hay globos también. Ah, mira, esto no me acordaba, ¿eh? Globo grande de estos de Bluey, bueno, de esos de familia, de tipo de familia, que os puedo dejar por aquí la foto para que lo podáis ver. Bolsitas, porque estas bolsitas yo siempre también en los cumpleaños, cuando son con mi familia y demás, les suelo regalar un detallito a los primos. Si hay amigos, pues a los amigos, pero como tiene 3 años, no van a ir amigos a su cumpleaños. Yo lo siento, pero es muy pequeño para invitar amigos. Así que bueno, he comprado estas bolsitas de papel, que son super cookies, que va a costar nada de menos. Así que aquí irán los regalitos, pues en sí, para las primas. Aquí está Bingo. Aquí en este globo está Bingo, que sería este de aquí. Y aquí, que vamos a abrirlo, porque no recuerdo que haya aquí exactamente, así que lo vamos a abrir. ¡Ah! Ya sé lo que es. Mira qué cosa más guay. Son las estrellitas, que esas estrellitas le quiero hacer. Bueno, quizás compré más, pero yo creo que hay poquitas. Esas estrellitas quiero hacer como una especie de detallito para los amiguitos del cole y para las primas, porque hay un episodio de Bluey en el que juega mucho con este tipo de estrellas, así que pondré un cartelito con ese tal y bueno, con las estrellitas. Eso para regalitos, ¿vale? Luego también tenemos tatuajes que ven un poquito dañados, pero bueno, yo lo que hago es después recortarlo, que también irá dentro de los regalitos. Y en ese sobrecito ya estaría. Vamos a buscar más. A ver. Uy, esta vuelta. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Vamos a abrirlo, con cuidado. Yo creo que ese es el peluche. Es un peluche muy chulo del charlatán. Que huele fatal los paquetes de AliExpress, ¿eh? Ay, no puedo. No quiero, me pondría con el cúter, pero es que no quiero romperlo, pero es un peluche. Creo que es el peluche, vaya, ya por el formato, tiene que ser peluche. O come, lo rajo al pobre. Ay, qué mono, va a ser muy mono, ¿eh? Ya veréis. No sé si vosotros, vuestros hijos, si tenéis hijos, nietos, primos, sobrinos, lo que tengáis, no sé si conocéis. Ay, qué mono. A ver, está un poco desaliñado el pobre. ¡Mira! ¡Es charlatán! ¡Qué bueno! Eso es un regalo para él, ¿vale? No lo encontré en ningún otro sitio, lo encontré en AliExpress. Y dicho, pues, oye, Bluey es de Disney, pero en Disney yo no encontré nada así de estos peluches, pues de charlatán. Vale, más cositas. Estoy tirando los sobres, que si no, me voy a liar. Mantel naranja. Seguimos con los colores, las temáticas para la mesa. Mantel azul. Mantel amarillo. Mantel blanco.
Y más cositas ahí en esta caja. A ver, dos cositas embolsadas. Y aquí no hay nada más. Vale. Ay, me está que venían dos. Vaya por Dios. Vale, pues me gozan un poco. Me está que venían los dos. Este es con un cortador de galletas de Bluey. Me falta el otro, voy a tener que pedirle a ver si me llega antes de tiempo. Me sale viniendo, me sale viniendo los dos personajes. Este de aquí es una guirnalda de pompones, que me vienen los pompones sin hacer y yo pensaba que venían ya hechos. Pues no, una guirnalda de pompones que, si os fijáis, me vienen con los colores con los colores que, bueno, que son la temática, que vienen pues hojas de seda, que si lo sé, me compro yo papel de seda y los hago yo. Pero bueno, viene de seda, el hilito y monto los pompones. Que esto en principio, a ver si lo veo, queda tipo así. ¿Vale? Y esto pues lo quiero para, bueno, pues para eso que te explica cómo hacerlo y todo, que si lo sé, me compro yo papel de seda. Pero bueno, no me ha costado muy caro. A ver, en este paquete vienen como más paquetes. Uno y dos, que no sé lo que será, ¿eh? Ahora lo veremos. De aquí este sí que sé lo que es. Esto de aquí es, ya veréis, muy guay esto, ¿eh? O sea, para no cumpleaños que me mola. Es una tabla, esto, es una tabla así, ¿vale? Que es para pegar ese tipo de letras. Y mi idea es ponerlo de decoración en el cumpleaños, que ponga, este episodio se llama el cumpleaños de Elliot, ¿vale? Como todos los episodios de Blue y empiezan así, pues eso, pondré eso, pues con las letras que hay aquí. Que yo mentalmente me iba yo pensando si tendría suficientes. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 es. Bueno, creo que me da, creo, porque Elliot lleva una de también. Se llama el cumpleaños. Uy, lo tengo justito la cosa, pero bueno, intentaré apañarlo. Y si no, ya me inventaré algo. Pero bueno, para poner eso, es una chorradina. Pero bueno, a ver esto qué es, porque no sé lo que es exactamente. Así que vamos a ver qué es esto. ¡Ah, los vasos! Sí, también me gusta comprar vasos tematizados. Antes compraba también platos. Es que los platos es una tontería. ¿Por qué es una tontería? Porque pones un plato del mismo color y ya está tematizado. Pero los vasos me gusta cogerlos de, pues eso, tematizados, ¿vale? En este caso pues son de Bluey, de la familia de Bluey, ¿vale? Cogido para todos los invitados. Eso, y ahora tendré que mirar si en AliExpress me lo han enviado todo o no. Y lo que me falte, pues en pedirlo ya para que me llegue antes de finales de mes. He pensado una cosa, ¿qué tal? Pero bueno, y ese es el otro, ¿vale? Son los dos, dos pares. Y diría que ya está, sí, ahora sí, ya está, y ya está. ¿Qué os parece? Y ahora os explico la idea que tengo de para montar la mesa. Normalmente a los cumpleaños yo me suelo hacer esto, un esquema. Ese es el esquema que yo me he hecho, que sí, que es un esquema que no vais a entender porque es que no lo habéis hecho vosotras. Y me suelo hacer dos, uno y dos, ¿vale? Uno sería panorama más un poquito lo que sería decoración de la mesa. Por ejemplo, esto quiere decir que hay unos globos por aquí que enlazan toda la mesa. Las cortinas, por ejemplo, el amarillo claro va para aquí arriba, el azul clarito aquí, después atrás otro color. Pues aquí se saque un banderín y bueno, más o menos como lo quiero yo a disposición. Y luego un poquito la decoración de la mesa, ¿vale? Que también me la dibujo. A partir de aquí lo que suelo hacer es apuntarme todo lo que necesito. Por ejemplo, cumpleaños de la mesa, pues todo lo que vamos a hacer, todo lo que es comida. Por ejemplo, tengo aquí apuntado algodón de azúcar, comprar algodón de azúcar poniendo un paquetito sueltos, galletas de la suerte, gusanos de Bandy, frutos de murciélago de la fruta, lagartijas locas, un montón de cosas, ¿vale? Que tienen que ver pues con el mundo de Bluey, ¿vale? De todo esto me lo apunto. También me hice la lista de lo que necesitaba para la mesa, que aquí está todo chequeado. Si son papeles en sucio, pero después para la basura. Y cositas. Y también incluso me llegué a apuntar las cositas de regalo que podían tener los niños, tanto del cole como los que no son del cole, ¿vale? Y con esto, pues todo esto, pues aún me tengo que hacer más listas de las tareas que tengo que hacer y así organizar para el tiempo, para que me dé tiempo hacerlo antes del día de cumpleaños, que no es poco. Pero bueno, así estoy, emocionada. Primer día, el próximo día será preparar cositas. Bueno, pues os explico un poquito cómo llego esto del cumpleaños del enano, ¿vale? Y os enseño un poquito cómo me inspiro yo, ¿vale? Por si acaso alguien pues quiere seguir mis mismos pasos, pues cómo me inspiro yo. A ver, os explico. Yo lo que suelo hacer normalmente es buscar por internet todas las imágenes que encuentre que a mí me gusten relacionadas con el cumpleaños de Elliot, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues busco y me creo como una especie de tablón con imágenes de lo que me gusta. Y a partir de ahí pues ya puedo tirar. Por ejemplo, aquí eso sería por la decoración de la mesa. Tendría detrás como un efecto, o sea, en la imagen de aquí detrás, no sé si veréis el puntero, pero bueno, la imagen de aquí detrás están todos los globitos. No, esto no quiere decir que lo vaya a hacer igual, sino que más o menos para los colores fue como una pequeña inspiración.
¿vale? Ya me gustaría que me quedara igual, pero no tengo el tiempo ni la gana de que quede igual. Pero bueno, más o menos es un poco de idea. Igualmente mi fondo no será así, pero bueno, más o menos lo que me ha gustado, pues un poquito de idea, ¿no? También el tema de la tarta, pues más o menos como quiero que quede, pues con unos numeritos, que aunque no sea exactamente igual así, más o menos la idea, ¿vale? Esto de aquí, esta imagen que veis aquí a la tercera, que está, bueno, la imagen tercera, ¿vale? Que tiene la tablita esa, es lo que me compré tal cual, que es lo que viste, que eso es lo que me encantó, así que eso lo puse. Y luego aquí ya, pues más imágenes un poquito como de inspiración, ¿vale? De, pues eso, como de inspiración. Básicamente esto lo quería poner como que adoptaran a un perrito, pero al final no encontré perritos baratos, así que esta parte descartada, pero bueno, más o menos el topper como quedaría del cumpleaños, en fin, todo el rollo este. Eso sería lo que sería la comida de la fiesta. Ideas, por ejemplo, eso también lo haré yo de los gusanitos estos, fruta, ¿vale? Bueno, un poquito de idea, y luego será pues como los regalos, ¿no? En plan que podría hacer, por ejemplo, las estrellas, yo compro las estrellas y quiero hacer una cosa así, lo del globo, esto, ves esto de aquí, una especie de para que los niños pinten, y bueno, más o menos el paquete, más o menos la idea y demás, ¿vale? Es un poquito como de idea. Entonces, una vez ya esto fue lo primero que hice, me fui a esta parte de aquí. Que esto de aquí es mega, ultra, hiper, súper importante. ¿Por qué es importante esta parte? Porque es mi organización de cumpleaños. Por ejemplo, aquí tengo la organización, lo que tengo que hacer, ¿vale? Lista de cumpleaños, que hacen la lista de los regalos, las invitaciones, bueno, todo, 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 todo lo que tengo pendiente de hacer, ¿vale? Lo que sería la comida, toda la comida que quiero poner, pues está aquí. La mesa, la sé que significa que lo tengo comprado, ¿vale? Y lo otro, pues no. Y es toda la organización, pues los regalos que voy a poner. Para el cole, pues las cosas que quiero hacer para el cole, ¿vale? Eso también es súper, mega, ultra importante. Entonces, una vez hecho esto, pues aquí tengo mi lista para hacer. Entonces, lo primero, esto ya lo estuve haciendo por la tarde, que es la lista de cumpleaños, los regalitos para pasárselo la lista a los familiares. Empezaría por la invitación de cumpleaños, que es lo primero que necesito para yo enviarlo a los familiares de para decirles que vengan a ese sitio, ¿no? Entonces, esta tarde me puse a diseñarla en Canva, ¿vale? No es la letra definitiva, básicamente he hecho la base, que serían las estrellitas y demás, que también me he inspirado un poquito por internet de las cosas que ya no había y me ha gustado mucho una que era como estrellitas y demás. Digo, bueno, pues hago mi versión. Puse aquí toda la familia, esto de Blue, en fin. Y esto de aquí lo pondré con Photoshop porque en sí la letra en Canvas no puedo ponerla, pero bueno, Canvas la verdad es que está súper bien. ¿Por qué está súper bien? Porque mirad, podemos mover esto, podemos hacerlo más grande, podemos hacerlo más pequeño y eso la verdad es que me encanta. Entonces, básicamente tengo que ir cuadrando lo que sería la invitación y dejar la lista, que es lo que quiero hacer hoy antes de irme a dormir, porque es una cosa que tengo que enviar ya sí o sí. Así que elimino básicamente todo esto, que es como más o menos la quiero, y esto lo voy a guardar para pasarlo a Photoshop. Así que me voy a descargarlo. Y tachán, esta es la invitación que me ha quedado así. Al final he ido cambiando cositas. Y así que nada, podemos ya marcar el primer bloquecito hecho. Es decir, esto de aquí, invitación, hecho. Y ahora ya me faltaría enviar invitaciones, que eso se hace en un momentito. Y luego ya me quedaría más cosas. Las grandes tareas que tengo que hacer están en los carteles de la comida. Y en esas cosas, pero bueno, poquito a poquito puedo ir tranquilamente. Lo que más me costará de todo será inflar globos, pero aquí tengo mi equipo y aquí pues tengo mi maquinita que ya cuando me ponga a inflarlo ya os lo enseñaré, ya nos pondremos. Vosotras tranquilas que os lo voy a enseñar todo, todito. Actualización de el cumpleaños de mi hijo. Hoy estamos a día 13 de mayo, es decir, que quedan poquitos días para el cumpleaños del niño. Y estos días he ido haciendo cositas, he ido haciendo pues básicamente todos los cartelitos, todo lo que necesitaba, ¿vale? Y me han llegado cositas de AliExpress, ¿vale? Cositas que ya necesitaba, que pedí, que bueno, ya viste el primer vídeo, pero tuve que pedir unas cuantas cositas más pues, para completar, ¿vale? Por ejemplo, las galletas de Bluey. Tenía Bingo, y ahora tengo Bluey también.
el que me faltaba. Y aquí también he pedido esto, que yo me pensaba que venía un rollo, pero no, me vienen tres rollos que os enseño lo que es. Pegatinas de Bluey, que esto será para ponerlo en las piruletas y también para cerrar las bolsitas que les prepararé a los nenes, a los compañeros de mi hijo, ¿vale? Entonces, pues eso, es esto. Y eso, que dentro de poquito veréis en sí qué es lo que tengo preparado de material para imprimir y montar. Ya no sé cuánto preparando los cumpleaños de mi hijo. Os enseño cositas, tengo cositas, mirad, mirad, mirad. Tengo un prototipo, ¿vale? La impresión no es muy buena porque mi impresora cuando quiere va bien y cuando quiere va mal. Pues es un prototipo del libro de colorio que estoy preparando para los nenes del cole de mi hijo, que irá junto a unos colores, ¿vale? Os enseño cositas, os enseño los carteles y demás. Y eso es el paso previo antes de llevarlo a imprimir. Aquí tengo mi ordenador grabando de manera súper cutre, sí lo sé. Vale, esos son los carteles de la comida que quiero poner, ¿vale? Aquí tenemos unos cuantos, como un murciélago de la fruta, lombrices, bueno, diferentes cositas que son cositas que voy a poner. Y aquí tenemos el segundo cartel, ¿vale? Que es el bocata, chocolatina. Y aquí vendría a ser el de bebida, ¿vale? Eso es lo que tengo preparado para imprimir y preparar para ponerlo en la mesa. Siempre me gusta poner carteles en la mesa para que la gente sepa lo que es. Y así como he cogido escenas de la serie de los dibujos, pues al menos quedarán bastante graciosas. Seguramente si alguno de aquí conoce Bluey, estas escenas les sonarán. Entonces, también he hecho una parte de chocolatinas, ya que voy a poner chocolatinas, ¿vale? Que he calculado el tamaño que son, tanto de alto como de ancho, y en una misma hoja me caben como 30 chocolatinas. Tengo pensado como envolver 60 chocolatinas, ¿vale? Sí, es trabajo de chino, pero bueno, queda muy bonito. Entonces, tengo que, bueno, en principio imprimiré 3 por si acaso, ¿vale? Pero esto lo voy a imprimir en hoja normal. Luego tengo aquí todo el archivo de coloreo, que es este, ¿vale? Que me lo he currado un montón, súper guay. He hecho como 50.000 prototipos que ahora os lo enseño. Y luego están las partes de los regalitos que yo les voy a preparar a los niños, ¿vale? Cositas que les voy a meter en su bolsita con sus regalos. ¿Acordáis de esa bolsita que visteis de cartón? Pues esto lo tengo que imprimir y montarlo. Por lo tanto, esto lo voy a imprimir como 5 veces. Y aquí mis prototipos. Digo prototipos porque lo he probado como muchas veces. Primero empezó con este, ¿vale? Que en impreso una hoja y he dicho, vale, la hoja pues no me imprime bien el dibujo, pero si os fijáis no se nota nada el nombre de Elliot. Aquí en cámara se ve más bonito de lo que parece. Y eso, y en sí los dibujitos me lo imprime bien, pero ¿qué pasa? Que después esto de aquí lo tiene que poner al revés, ¿vale? ¿Por qué lo tiene que poner al revés? Porque aquí lo probé, eso utilicé una cartulina normal de casa que es de papel, que bueno, si os fijáis se va como desgastando porque no es una cartulina óptima para imprimir con la láser, ¿vale? Entonces si os fijáis aquí, si yo le doy la vuelta a esto, ¿qué pasa? Aparte de que está mal, me salen los personajes al revés. Entonces dije, bueno, pues lo voy a volver a hacer otra vez. Vale, lo volví a hacer otra vez. ¿Vale? Y entonces al hacer otra vez dije, vale, súper bien. Pero ¿qué pasa? Que por detrás no me calcula bien. O sea, me faltaba como un trocito. Claro, como he ido doblando las hojas, esto de aquí ocupa más y como que no. Entonces dije, bueno, pues nada, lo vamos a rehacer. Y esta vez esta hoja de aquí me dirá más. Y ahora sí que sí, ahora lo que he hecho es que esto, crearle como una especie de lomito, ¿vale? Que esto, que aunque pise un poquito por aquí, no me molesta, pero al menos así, ahora sí que tengo este librillo de coloreo listo. Seguramente cuando los buenos, esto es un prototipo, ¿eh? Los buenos por aquí atrás lo engancharé con pegamento y así lo tendrán esto para colorear. Y esto irá dentro de una bolsita con cositas que ya iréis viendo. Esto en sí es para son para los amiguitos de Elliot, para lo de su cole, ¿vale? Y también lo prepararé para sus primas. Pues eso, que telita. Os grabo en el comedor y con mala luz porque es de noche, ¿vale? Y me he comprado esto de aquí, ¿vale? Que son las galletas de las galletas chinas, las galletas de la fortuna, que vienen galletitas que están muy guay empaquetadas. Estas son las galletitas, que las galletitas son, pues estas, ¿vale? Las típicas galletas de la fortuna, de la suerte, que son las típicas galletas que tienen una forma muy, muy guay, que cuando se abren hay un papelito que te dice la fortuna. No sé si la fortuna estará en inglés, en chino, no lo sé, pero bueno, no pasa nada. Usamos el traductor y ya está. Le he cogido como dos cajas, que vienen como 12 galletas en cada caja. En total van a haber unas 24. Y luego aquí es otra caja que he comprado, pues, piruletas. Estas son las piruletas, que en principio aquí en la cara de este niño pondré una pegatina de Bluey.
¿vale? Y bueno, son las piruletas que me compro en una cajota súper grande con unas cuantas piruletas en cada bolsa. Por cierto, también hemos encontrado las lombriz, los gusanos, en modo pica pica y en modo gomita. Me falta encontrar las lagartijas, que a ver dónde las encuentro. Ok, pues he ido a la copistería a llevar a imprimir todo esto, que aquí tengo todo lo que he pedido. Me ha costado una pasta, pero bueno, no pasa nada. Es que también pensé que tengo que hacer como 17 libros de coloreo, por lo tanto, claro, eso cuesta porque es impreso en cartulina, entonces eso es más carito. Pero bueno, aquí os traigo, tengo como 24 de esto, que es lo que vamos a preparar ahora mismito, ¿vale? Que son, pues nada, 24 librillos, ¿vale? Y después aquí tengo diferentes cosas, como por ejemplo la para las chocolatinas, que ya lo enseñé en el ordenador, pero bueno, lo enseñé en precio, queda súper chulo, la verdad. Y esto, pues va a ir en el envoltorio de las chocolatinas. Pedí 3, yo con 2 tengo suficiente, pero por si acaso siempre pido un poquito de más, por si acaso. Y luego aquí ya vendría a ser todo el tema de los regalitos, ¿vale? Que también está siempre en cartulina, que ya veréis cómo lo monto. Pero bueno, he hecho 5 porque son 5. Mis niños son 5, así que eso es solo para la familia, ¿eh? Para los demás no. Y después aquí son las tarjetitas para la comida. La bebida es bien grande para que lo vean. Y nada, y esto pues tengo que prepararlo, pero bueno, voy preparando poquito a poquito. Lo que me corre más prisa, porque lo necesito para el día 24, en sí son los libros de coloreo. Bueno, me corre prisa todo porque el día 25 es el cumpleaños, pero bueno, eso es lo que me corre más prisa. Así que vamos a preparar todo esto. Primero vamos a recortarlo a la medida, doblaremos, plegaremos y iremos haciendo así en masa. Pero bueno, la verdad es que ha quedado bastante chulo. ¿A que sí? Ha quedado muy chulo. Vale, primera parte lista. Ahora viene a plegarlo todo, plegarlo. Así que siguiendo paso, plegar, plegar a tope. Vale, pues ahora, una ya vez hecho esto, ahora tocaría lo que sería plegarlo, como hemos hecho en este, ¿vale? Con el lomo ya plegadito, que la verdad es que queda súper chulo. Hay algunas partes que quedan blanco, pero bueno, oye, es que no soy una máquina, ¿vale? Y no es una cosa que me han comprado, sino que lo hago yo porque quiero. Así que no hay que ser tan perfecto. A ver, pues nada, doblamos por todos lados. Lo bueno es que con la plegadera es mucho más fácil doblar, ¿vale? Y nada, vamos doblando con tranquilidad. Sin correr y sin prisas, que no tenemos prisa. Vale, todo dobladito. Ahora la parte de doblar por la mitad y cortar esta parte de aquí, ¿vale? Esto es esta parte de todo. Luego ya otro paso. Ya está todo recortado, así que tocaría plegar, ¿vale? Para eso se doble por la mitad, se hace así y se va haciendo así. Entonces voy a ir plegando página por página y después decidiré si pego o no pego, ¿vale? Porque así queda muy guay, pero claro, que se abra a mí no me gusta. Entonces no sé si pegar o no pegar, pero bueno, ahora veré, ya veré. Te tengo que consensuar, pero bueno, que tampoco no queda mal que se abra, ¿vale? Que tampoco, casi puede abrir esto, deshacerlo y pintar por detrás un bluey propio, que también es una buena idea, así que yo creo que no voy a pegar. Así ahorramos pasos y ahorramos pegamento, que tela, ¿eh? El pegamento que yo gastar yo. Pues nada, pues eso, voy a ir haciendo página por página, que tengo aquí como un montón, y vamos a ir haciendo poquito a poquito, que quede bonito y bien plegadito y que no tengamos que descartar muchos. Así que vamos a ir doblando poco a poco. Vale, los tengo ahí aquí todos los cuadernillos, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es revisar cada cuadernillo hojita por hojita, a ver si tengo que pegar o alguna parte que no se ve bien. Por ejemplo, aquí algunas partes traseras están un poquito más largas, entonces tengo que mirar cómo solucionarlo, ¿vale? Entonces eso, al menos ya los tenemos plegaditos, casi listos, casi listo. Ya os digo que esto es el regalito que le voy a dar a los niños del cole de mi hijo, ¿vale? Aparte con unos colorcitos y una piruleta. Yo creo que está bastante chulo, y ¿verdad? A ver qué les parece. Esto irá acompañado por estos colores, que son los que os compré en el Express, ¿vale? Que ya lo visteis en el haul al principio del vídeo.
Y eso, voy a coger unos cuantos al azar. En cada paquete viene 24. Así que voy a contar cuántos hay para 17 niños. ¿Cuántos tengo que poner para 17 niños? En principio tocarían a 4 por niño, pero voy a poner 3. Así el resto lo dejo para mi sobrina. Entonces, los colorcitos vamos a poner de esta manera. Vamos a ir sacando, vamos a poner grupos. Son variados, o sea, no son... Son en plan así como tipo cera. A ver si os lo enseño y a ver si pintan la cartulina. Claro. Genial. Son en plan así tipo cera. Son de los baratillos, que tampoco... Son en plan tipo así tipo cera. Una cera así muy barata, ¿vale? Las ceras las vamos a poner 3 por cada niño, ¿vale? Así que voy cogiendo colores random y las voy a poner en estas bolsitas. Lo que pasa es que estas bolsitas son un poco más pequeñas. Entonces lo que había pensado es hacer así y unir esto con esto, ¿vale? Quedaría así de esta manera, que también no queda mal. Por lo tanto, primero vamos a embolsar como 17 colorinchis. Vale, vamos a hacerlo así de esta manera, intentando que quede lo más bajo posible. Y así, ¿vale? Y esto lo unimos. Así. Bueno, hemos salido del paso, chicas. Hemos salido del paso. Pues eso, así 17 colores. Tengo todos los colorinchis por aquí, todos embolsaditos así de esta manera. No sé si poner un poquito de celo para que quede más bonito, que sino que esto me queda suelto y me da como toque. Sí, yo y mis cosas de complicarme más la vida, ya sabéis, o ponerle una grapita. No, yo creo que le voy a pegar un poquito de celo. Colorinchis encelados. Y nada, lo dejo aquí un ratito que tengo que ir a por los niños. Pero bueno, hemos avanzado mogollón. Ya lo tenemos preparado. Habéis visto que Cookie queda con el librito, los colores y la piruleta. La piruleta le he puesto los stickers estos que los enseñé en un haul, ¿vale? Que básicamente lo he puesto por un lado y por el otro. Es más, me han ayudado mis hijos a hacerlo. Lo hemos hecho en 10 minutitos todas juntitas. Las tengo en esta bolsita. Estas las llevaré a la guarde para que se lo den a cada nene. Pues eso, aquí están todos, me encanta. Tengo que hacer las fotitos de rigor para tenerlas de recuerdo, pero es que mirad, es que son súper monos. Mirad el Cookie, aquí con Bluey, aquí como ya os he enseñado, pero bueno, pero todos más o menos son iguales, cambian los colores, ¿vale? Por lo tanto no son exactamente iguales, van cambiando la cosa. Qué bonito. Imaginad que vosotras lleváis a vuestro niño a la guardería. Vuelve, bueno, escuela infantil, vuelve y aparece con un regalito de estos. Decís, oye, qué preciosidad, ¿verdad que sí? Pues eso. Ya tengo una cosa hecha. Tengo que hacer un millón de cosas más. Va a ser una semana un poco traqueteada, pero bueno, no pasa nada. Suerte que disfruto con esto. Buenos días, son las 12:30 del mediodía. Yo con estas pintas, pero es que... sí, con estas pintas. Es sábado, así que nos vamos a poner a preparar cositas del cumpleaños de mi hijo, ¿vale? Entonces vamos a por las chocolatinas. Así que os lo enseño mejor en la mesa, que se verá mucho mejor. Pues vamos a hacer primero las chocolatinas, ¿vale? Que son estas de... estas chocolatinas de aquí, ¿vale? Que son nada, son las compré en Disneyland. Pero creo que os lo dije, como se me van a caducar, pues prefiero utilizarlas. Se me caducan a finales de año, ¿eh? O sea, me costó 7 euros este paquetito. Pero se me caducan a finales de año, quiero recordar, sí, en noviembre. Así que es el momento perfecto de utilizarlo. Así que vamos a ello, ¿ves? Trae este paquetito ya envuelto, entonces lo que haría con esto sería envolverla, ¿vale? Por aquí. Entonces así pues tendríamos la temática, pues la que es. Sí, esto va a molar mucho, lo sé, lo sé. Lo que tengo que poner en una esquinica, ¿vale? Tengo que poner pegamento, mejor un puntito, un dot o un poco de cinta doble cara, ya lo veremos, ¿vale? Pero de momento, primero recorto, preparo las etiquetas y después ya sería pegar, pegar, pegar y pegar y pegar. No voy a hacer ni pliegues esta vez, porque no, los pliegues no merecen la pena. Porque como va a estar envuelta en sí la chocolatina, no merece la pena. Entonces, voy recortando, lo bueno es que yo lo hice muy bien a medida, por lo tanto... todo tengo que ir recortando y ya está. Pero bueno, que es una hoja para poder esto doblarlo mejor y demás. Porque con cartulina, aparte que me hubiera salido más caro, hubiera perdido dinero. Porque no merece la pena, porque esto la gente lo va a tirar, no lo va a guardar. Así que eso.
chocolates recortados, cada uno puesto en su, bueno, estaba puesto en su propio montoncito. Y ahora lo que voy a hacer es coger un poquito de cinta doble cara de esa súper finita y voy a poner súper poquito en un ladito, ¿vale? Voy a poner esto con todo, es decir, los voy a preparar, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, pues lo pondría por aquí, por encima de esa chocolatina, y quedaría tal que así. Y esto lo pegaría así tal cual y ya está. Podría poner con pegamento, ¿verdad? Pero bueno, más fácil sería con cinta doble cara. Aunque voy a tardar un rato quitándolo, pero bueno, así quedaría, queda chuli, ¿verdad? Y esto encima de la mesa, pues quedará muy guay. Pues eso, al rollo de poner cinta doble cara, que esto lo odio. Puesta cinta doble cara, así que ahora me voy a poner a pelar, digamos, los chocolates sin que se abran los chocolates, que esto es una gran odisea, pero bueno, vamos a ello, a pelar chocolates, básicamente. Vale, ha sido rápido. 54 me han salido, ¿vale? Entonces pues voy a empezar a pegar pegatinas de blue y de bingo, ¿vale? Y después ya los que me sobraré de papá y de mamá, ¿vale? Entonces pues vamos a ello. Y nada, esto como os decía, quito el enganchino. La quito rápido, ¡ay, qué bien! Pongo la chocolatina lo más centrada posible, que quede el nombre centrado, y doblo primero de un lado y luego intento centrarlo y lo doblo del otro lado, que eso quede lo más fijo posible, tipo así, ¿vale? Tipo así. Tiri, titi. ¿Eh? Veáis que son monas. ¿Ah? Son muy cookies, ¿a que sí? Pues así, así vamos a ir. Chocolates llenas listos, os enseño una de cada, como podáis, que podáis ver cómo queda. La verdad que quedan súper cookies. Mirad qué cookies. Qué bonitas, ¿a que sí? Pues eso, esto irá guardadito en un tupper hasta que, bueno, que vaya a utilizarlo para el cumpleaños. Pero bueno, irá guardadito, irá en la mesa como en un platito, una bandejita, pues para ponerlo y que la gente pueda coger y ver. Siguiente cosa, vamos a preparar los carteles, ¿vale? Los carteles que son de las comidas, que son estos de aquí. Y luego ya nos quedarían los regalos, nos quedaría el tupper, nos quedan cositas aún. Pero bueno, vamos bastante bien, vamos bastante bien. Pues ahora los carteles. Los carteles tengo estas dos hojitas, como ya sabéis. Entonces lo que voy a hacer es recortarlas y después voy a crearles como un soportito para ponerlo en la mesa, porque ahora mismo eso sería puesto ahí y se caería. Por lo tanto, yo siempre le pongo como una especie de soportito para ponerlo, ¿vale? Entonces primero recorto y después le pongo, hacemos los soportes. Carteles cortados en un ratito chiquitito, o sea, súper cortito. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer las bases, ¿vale? Empiezo tirando de restos, después si necesito, pues tal, vamos a ver si este resto me corté. ¡Oh, mira qué bien! Justo el tamaño. Pues la base sería esto doblado por la mitad, ¿vale? Sería doblado. Vale, pues esos son papeles que tengo de restos, por lo tanto van a ser doblados por la mitad. Pues cuando la plegadera, siempre pierdo la plegadera. Ahora mismo no encuentro mi plegadera, así que tiro con esta. No es lo mismo que la otra, pero bueno, para lo que quiero me sirve. Vale, entonces lo que vamos a hacer aquí será pues ir pegando, ir cortando, porque esto de aquí me sobra. Así que tenemos que ir sacando el tamaño, que en este caso pues es así. Así que cogemos un lápiz y ahora después esto me servirá para después sacar los tamaños de todos, ¿eh? Queda genial. Entonces esto irá así, ¿vale? Lo pegaré, irá así abierto en la mesa. Así pues queda más bonito. Vale, pues vamos haciendo. Necesito, ¿cuántos necesito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 necesito. Pues 7. Y el grande, pues el grande lo pondré en uno grande. Es lo que hay. Pues 7 necesito. A ver si tengo bastante de restos. Solo que tengo un montón de restos. Mira. Que
estuviera encima de la mesita con las bebidas al lado. O sea, no hay pérdidas, no hay pérdidas. Pues sale, carteles listos. Vale, y ahora nos pondríamos con más cositas, con estos, los regalinchis, que pedí imprimir 4. Y nada, vamos a ir cortar primero y después vamos montando cada regalito. Vale, todo recortado, lo tengo por aquí en la mesa que no lo veis. Pero vamos a empezar con la etiqueta de colorear, ¿vale? Que es la de colorear, que consiste en unos colorcitos y en un cuadernito de esto que ya lo visteis, pues en sí, pues cómo era la cosa. Voy a coger los que estén mejor, que son 5, 1, 2, 3, 4 y este diría que está peor. Sí. 5, ¿vale? Unos 5 librillos y colores, ¿vale? Entonces estos van a estar, los colores van a estar metidos en esta bolsita como hicimos en preparación para el cole. Así voy a coger 3 ceras al azar, una... Pues mira, pongo 4, así ya las tengo todas repartidas. Vamos a poner los colores que queden más o menos equitativos, una cosa así. Vale, entonces con esto los metemos cada uno en su sitio. Entonces, esto va así de esta manera. Cogemos un librillo, lo metemos dentro. Vale, vamos así de esta manera. Cogemos unos colorcitos, lo metemos por la parte de atrás para que la parte de delante se vea. Se ve más bonito que se vea el cuadernillo que los colores. ¿Vale? Y ahora aquí le damos un poquito la vuelta y le ponemos un poquito de celo por esta parte de aquí. Celo, le ponemos un pizquito por aquí, que quede aquí algo fijo. Y ahora cogemos su delantera y su trasera, que es esta y es esta, y esto lo hacemos así de esta manera, que queda esto de vamos, como si lo hubieran comprado, ¿eh? Y ponemos unas grapitas. Intentar que la grapadura pille el plastiquito, así con grapas, pero bueno, no queda tan mal. Quizás habría que pulir esto como graparlo, pero bueno, al menos está listo. Venga, por el siguiente. Con este ya tendríamos uno de los regalitos. Vamos a por los siguientes. Vamos a por el que no toque el suelo, que son unos globitos, ¿vale? Estos son cosas de Bluey, de cosas que han salido en los episodios de Bluey, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer, voy a coger 5 globos. 1, 2, 3, 4 y 5. También lo vamos a meter en una de las bolsitas. Sí, sé que hay mucho plástico, pero es que así queda bonito. En una de las bolsitas, tal que así. Vale, le vamos a poner un poquito de celo por la parte de atrás. Vamos a intentar que quede lo más recto posible. Vale. Esto sí. Vamos a poner un poquito de celo. Lo doblamos un poquito. Vale. Y ahora aquí quitamos el aire. Vamos a poner también su etiquetita, que no toque el suelo. Pues el de los globos terminados. Quedaría así de guay. Molan, ¿eh? Me gusta, me encantan. Pluma mágica. ¿Qué es pluma mágica? Pues unas plumas. También es otro episodio de Bluey en el que se ponen a hacer jugar con las plumas y hacer como magia, ¿vale? Vamos a coger 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí lo que hacemos es lo mismo, coger el sobrecito, meter la pluma y grapar, básicamente. Plumas listas, quedarían así de esta manera, quedan cookies, ¿eh? Y ahora vamos a hacer los otros, por ejemplo, vamos a hacer la parte de tatuajes, que ahora aquí tengo que ir a buscar cositas. Tatuajes recortados, así que vamos a hacer la repartición de bienes. Vamos a hacer poner uno en cada sitio, lo que toque, toque, ¿vale? Lo que toque, toque. Vale, pues estas pegatinas le voy a poner una tira de 4 personajes. Uno por aquí. A ver, porque también mis hijos me ayudaron y me lo... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por aquí. Y ahora, una vez hecho esto, la bolsa esta vez cambia un poquito, porque si meto una de esas bolsas grandes va a sobrar un montón de espacio. Entonces lo voy a meter por aquí. Entonces voy a coger todo esto. Vale, todo esto, todo esto, todo esto. Y lo vamos a meter en la bolsita. ¿Vale? Va así de esta manera. La bolsita esta la cerraré así. Entonces aquí pondremos, bueno,
los de estos, ¿vale? No, el este, así de esa manera. Pues el paquetito de tatuajes listo, con pegatinas, ¿vale? Quedaría así, que queda la más de cookies, la verdad. Queda súper cookies. ¿A qué sí lo van? Sí. Último regalito sería el a dormir, ¿vale? Que son estrellitas esas que vienen como unas 100, así que voy a ir separándolas por grupos. Voy a hacer divisiones, ¿vale? Voy a hacer pues todas las estrellitas montonadas. Paquetitos hechos, ahora lo que voy a hacer, lo que os decía, voy a, bueno, mira, no voy a ni a cortar, porque como no se ve, hacemos así, que cojo un poquito más y aquí le pongo un poquito de celo. Todos los sobrecitos, que no se nota casi nada, entonces aquí pondremos esto de adornir, vale, y así. Pues estrellitas listas. ¿Qué os parece? ¿Molan, eh? Siguiente cosa, que esto no tengo etiquetita, pero bueno, no pasa nada, soy un poco improvisación, ¿vale? Voy a ponerle chuches, porque tengo de estas chuches que las tengo de hace ya unos cuantos mesecillos, pero bueno, las chuches, si están encerradas, no les pasa nada. Y nada, tengo un guante para no tocar con mis manos y tengo chuches que las voy a ir repartiendo entre las bolsitas, ¿vale? Entonces son de color azul, por lo tanto, temática Louis me va genial. Así que voy a ir cogiendo y las voy a ir metiendo en la bolsita. Tampoco no mucho, ¿eh? O sea, no quiero recargar esto mogollón. Pero bueno, iré poniendo pues unas cuantas por aquí y unas cuantas por allá. Y así. Y aquí le pondremos, la ataremos así con algo. Y así, este será uno de los paquetitos. Ahí hacemos lo mismo. También voy a poner estas piruletas que las voy a decorar, pues como ya sabéis, con esto. Esta, la verdad es que estas pegatinas son la leche. Lo que pasa es que es eso, que me venían como... Venían como muchas pegatinas. Entonces, claro. Bien. Y vamos a poner pegatinitas. Y ahora esto lo cerramos. ¿Cómo? Pues con celo. No queda más. Vamos a intentar poner la pirulita lo más bajo posible. Y esto lo cerramos. Al final la bolsa se me ha quedado pequeña. A ver, celo. Falta uno, cinco. Que tengo las manos el 5. Pues así han quedado. ¿Qué os parece? Queda cookie, ¿verdad? Nada, son chuches que tenía por casa. Antes de que se caduquen, pues hoy las aprovecho, ¿verdad? Pues ahora vamos a coger una bolsa y vamos a meter ahí las cositas. Y con esto, preparados. Actualizamos lo que ya tengo hecho. Por ejemplo, esto. Todo esto ya está hecho. Todo esto ya está hecho, imprimir cosas ya está hecho. Bueno, hay cosas que ya están hechas, la tema comida nada, la tema la mesa, tengo que comprar cosas aún, pero bueno, tengo tiempo, no pasa nada. Y aquí pues todos los regalitos ya están hechos, hecho. Me pasa hacer pasar el juguete, pero bueno, del cole, pasar el paquete, hecho. Colores, el globo al final en lo puesto, así que fuera. Esto está y esto también me lo he robado, así que esto fuera. Y todo ya organizadito, oye, pim pam. No sé qué día es ya preparando el cumpleaños de mi hijo, estamos a día 20 y su cumpleaños dentro de unos días. Estoy preparando ahora el topper, ¿vale? El topper este para la tartita, para que quede la tarta monina y demás. Pues lo que estoy preparando, a ver cómo me queda. Así que os voy a enseñar cómo es y después vamos a ir preparándolo poquito a poquito. Aquí en pantalla, antes lo tenía montado, lo tenía que desmontar para imprimir capa a capa, pero bueno, más o menos se ve la idea. Por aquí tengo un arco iris que lo voy a cortar en dos colores. Por aquí tengo el número 3 con un bordecito blanco y el azul. Los dos muñequitos de Bluey, Bluey Bingo, el nombrecito y bueno, hay cositas que necesitamos. Pues eso. Y ahora lo que voy a hacer es recortarlo con la... ¡Chin, chin, chin! Con la cameo, mi cameita, mi cameo que me va genial y que por cierto... Un truco, si esto no os pega y estáis cansadas de poner pegamento en la cameo, ponéis unas cintas así y esto lo agarra que da gusto. Primera parte, que es el arco iris, listo. Lo voy a imprimir en dos colores porque voy a intercalar este color con el naranja, ¿vale? Que voy a hacer el arco iris de esos colores, pero bueno, lo tenía que hacer así porque si no es un rollo de calcular. Así que eso, ahora pues voy a poner la otra. Naranja, listo. Ahora vamos a cortar las cosas blanquitas.
También he aprovechado para recortar unas nubecitas, que son las nubecitas que salen en Bluey, ¿vale? Las hice con la Cameo y las recorté. Esto será para el fondo, ¿vale? Que serán puestas así en un mantelito azul, que será el telón de fondo, ¿vale? Y unas pequeñitas para combinar, ¿vale? Pues eso, esto será para decoración. Una vez ya tengo todas las piececitas del topper, antes de montarlo todo, voy a imprimirme a Bluey y a Bingo. Pues aquí tenemos los globos. Para inflar la maquinita es esta, que es una maquinita nada de una de aire normal y corriente, ¿vale? Que va conectada a la luz, siempre está enchufada y para activarla hay que apretar esto, ¿vale? Es básicamente muy sencillo de usar. Y tengo globos de naranja, de un color naranja un poco pálido, porque Bingo tiene pues colores así naranjas muy oscuro y naranjas un poco más claro. Tengo globos azules por Bluey, más globos azules por oscuros de Bluey. Naranjas son muy radiactivos, pero era lo que había. Después otros que son así pequeñitos en plan de azul, unos blanquitos pequeñitos y unos así en plan más naranjas. Los blancos no sé si los pondré. ¿Por qué? Porque es que solo voy a poner esos, así que no sé qué hacer. Sin tal, pues miraré si tengo blancos, que puede ser que tenga blancos y los añado. Pero blancos estoy dudando. Entonces, para montar una cosa de estas, ¿vale? Normalmente los paquetitos que yo compro en el Express te vienen como una cosa así, que es para, bueno, es un plastiquito de un tamaño en concreto para montar, poner los globitos y así se monta como una especie de arco, que es la más de sencillo y súper fácil, ¿vale? También, si no viene en vuestro pack, también podéis encontrarlo en cualquier bazar. Cualquier bazar hay por tamaño de más. Este en concreto no sé de qué tamaño es, no sé si me va a caber todo, si no, no pasa nada. Cojo otro y le hago la unión y ya. Pero bueno, básicamente es esto. Tiene aquí unas oberturitas, como podéis ver, que por aquí va el globo. Se mete por aquí y después hace clac para que no se escape. Un extremo lo voy a empezar con el naranja oscuro, ¿vale? Entonces yo meto el agujerito por esta parte de aquí. Si llega un momento que los pelos se te ponen así con lo tanto globo, ¿vale? Y esto que va a costar más, ¿vale? Hago así, después hago clac y lo paso para el otro lado. Y el globito, si os fijáis, no se cae. Entonces todo esto, tenemos todo esto, se tiene que llenar de globos. Esta vez normalmente voy cogiendo globos al tuntún, voy combinando globos, pero esta vez quiero hacerlo por trocitos, es decir, un trozo naranja, un trozo de otro color y así hasta completar todos los globitos, ¿vale? Y los pequeñitos los iré poniendo entre colores. Así que vamos allá. Normalmente esto, todo este tema de los globos, lo hago con mis hijos, ¿vale? Que ellos se lo pasan súper bien, además que yo no me tengo que levantar tantas veces. Porque les digo, venga, va, ahora darme el color, le digo azul. Y ellos me traen todos los globos de colores azules y eso va genial. Es un juego que hago con ellos muchas veces cuando tengo que montar estas cosas, pero están en el cole, así que no lo puedo hacer con ellos. Pero bueno, aquí estoy yo apañándome como puedo yo solita. Arco de globos hecho. He tardado como una hora y media más o menos a montar todo esto. Por eso siempre lo preparo antes del cumpleaños, porque si lo tengo que preparar allí no me da tiempo a montar nada. Pero qué bonito queda, que sí. Oye, un acierto total hacerlo así en los colores estos. Un acierto total, ¿eh? Así en modo por trocitos, me encanta. Al final los globos pequeñitos empecé a poner solo los naranjas, pero es que está aquí, es que no se ve. Dije, mira, paso.
los pondré por ahí como decoración y que los niños los utilicen para jugar y ya está. Pero me encanta. Por aquí tengo más globos que inflar, que son los de personajes, pero estos los prefiero inflar allí en el cumpleaños, que se encargará mi marido con la misma maquinita, con esta maquinita aquí que se encargará él, mientras yo preparo todo el resto, ¿vale? Que sería bingo, dos estrellas, el número 3. Ese de aquí que es un poco así escena familiar. Y luego el de Bluey gigante, ¿vale? Pero bueno, hubiera molado más bingo gigante, ya que mi hijo su preferido es el bingo en vez de Bluey. Pero bueno, aquí está. Pues eso, todos estos en una bolsita para inflarlo el día del cumpleaños. Ha llegado el día, aquí estamos, el día del cumpleaños. Y lo tengo todo preparadito. Os enseñamos de cerca, pero bueno, estamos aquí en el localillo, ¿vale? Y entonces pues aquí está la parte de las bebidas, por ahí tenemos cosas, la nevera y demás. La receta de este local está súper bien y ahora me giro y os enseñamos con detenimiento la mesita, que estoy muy orgullosa de haberla montado. Vamos a verla. Mirad, una tarta normal de fresa y nata porque a él le encanta, y aquí tengo el cake topper, ¿vale? Lo que visteis que hice, pues está aquí puestecico. Vale, aquí tenemos la frutita del murciélago de la fruta, unas cuantas patatitas, eso también que viste, para que veáis que en mi cabeza todo tenía su huequecito, en mi cabeza todo tenía su huequecito y sus cosas. ¡Qué monada! ¿A que sí? Y bueno, aquí se ve el 3, está al revés, pero bueno, aquí tenemos el arco, el Bluey por ahí, el bingo por ahí, bajamos y luego aquí tengo las guirnaldas esas que hice, que esto no lo visteis vosotras, pero bueno, las guirnaldas con sus dos mantelitos a juego, que queda súper guay, y es que me encanta, queda muy guay. Y por aquí, atención, vamos por aquí, tema de regalitos, ¿vale? Los detallitos que preparo que los he dejado aquí, regalitos, eso es el paso al paquete, el juego este que hay de Bluey, que no os grabaré porque es de niños, pero bueno, ya explicaré. Regalitos, que esos son algunos regalitos, y naglobos por algún lado, porque son los que se han ido cayendo, pero bueno, que me encanta. Aquí está, pues todo el tema de la cocina. Y aquí pues parque de bolas, que yo sé que se lo van a pasar súper bien. Y también tiene una zona que es un poco de jugueteo y la verdad es que va a molar mucho. Pues eso, chicas, hemos acabado en sí este vlog eterno. Bueno, para mí ha sido eterno porque ha sido muchos días, casi un mes entero trabajando en esto. Pero para vosotros ahora ha sido, espero que menos de una hora. Si no, esto nadie lo va a ver. Pues eso, que muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. ¡Hasta pronto!